Buenos días, chicos, y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos otra vez una semana conmigo. Y mirad, me notaréis la voz un poco rara porque es que estoy muy resfriado. Que ahora está circulando mucho la gripe o algo así. Que acaban de empezar los colegios y pues eso, que yo también me he contagiado. Pero bueno, ya estoy mucho mejor. O sea, ayer y antes de ayer estaba fatal. Pero mirad, aquí estoy, dando el pasito de bici de hoy, que nunca puede faltar. Y bueno, pues hoy estamos al lunes. Y pues eso, ya os actualizaré más adelante. Pero bueno, pues ahora estoy dando el paseito en bicicleta. Y como siempre, pues los lunes los utilizo para avanzar en cosas en el escritorio. Así que he estado toda la tarde en el escritorio y ahora que son las 6:30 o así, me he venido a dar el paseito. También he estado editando el vlog de la semana pasada, que eso siempre lo hago el lunes para pues ir bien de tiempo. Y también debería de grabar un vídeo, porque bueno, pues ahora que es otoño, pues hay que grabar vídeos otoñales. Y pues en eso he estado también trabajando, escribiendo el guión sobre 5 cosas que hacer en Rovaniemi, que no sé si lo subiré esta semana o la siguiente, pero bueno, lo tengo pensado de grabar y llegar a cabo. Para esta semana lo único que tenemos planeado, pues a ver, ir al instituto como todas las semanas y pues hacer cosas otoñales, tengo yo pensado. Y por cierto, la receta de los cinnamon rolls que puse en el blog anterior, o sea, las he subido al Instagram, ¿vale? A mi Instagram, he puesto 2 reels, así que ir a verlos, que están bastante chulos, salvo porque el señorito Instagram, pues no sé qué le pasa, que va fatal. Y pues todos los textos y todo eso que lo había puesto, pues sale un poquito mal, pero bueno, igualmente lo podéis disfrutar. Y pues esta semana también iremos avanzando cosas sobre la casa que vimos la semana pasada y nos vamos a mudar, pero que todavía no sabemos cuándo nos van a dar la casa. Lo seguro es que nos la van a dar antes de octubre, pero todavía no sabemos cuándo exactamente. Yo digo que nos la van a dar el día 10 de septiembre, pero eso todavía no queda muy claro. Esto sería la semana que viene, el sábado, pero no se sabe todavía. Y pues me gustaría grabar varios vídeos sobre la mudanza y todo eso. Tiene que estar interesante y no sé, me apetece. Así que yo creo que con esta intro... ¡Ah! ¿Qué más? Es que se me ha olvidado decir lo más importante esta semana, que mañana mi padre se va a España a la boda de mi tío. Entonces vamos a estar toda la semana solos en casa, porque mi madre también va a estar trabajando. Así que pues eso, un dato importante para que tengáis en cuenta. Y ahora sí, yo creo que con esto ya hemos dado la bienvenida a esta semana. Y mirad, uy, la cuesta que se viene ahora. Que esto es todo cuesta arriba, ¿eh? Hay muchas ardillas. Os he grabado algunas, pero en vertical. Las pondré por algún sitio en la pantalla para que veáis. Buenos días, chicos. Estamos a martes, segundo día de la semana. Y bueno, Luna, puedes bajarle el volumen, que está aquí Luna viendo un poco el móvil antes de irnos al cole. Y bueno, pues hoy pues se ha ido papá a España. Hoy mismo está, ha ido mamá a llevarla al aeropuerto. Y mirad, hoy han bajado muchísimo las temperaturas. Ahora mismo hace como 4 o 5 grados. Y bueno, pues ya sé, eso ya significa que ya se van a poner ya absolutamente todos los árboles así como marroncitos y eso. Este árbol de aquí, el que está ahí, se llama pisla ya, y se pone rojo. De hecho, ahí se ve ya una hoja que se está poniendo como amarillenta. Primero se pone así como más amarillito y después ya se pone súper rojo. Y parece que ha llovido esta noche porque está el techo de esa casa mojado. ¡Ay, buenos días, chicos! Por Dios, qué sueño que tengo. Hoy es miércoles, ayer fue martes, no grabé nada. Porque es que tampoco hice nada.
Ay, qué cansado estoy, chicos. De verdad, he dormido fatal. He tenido mucha tos con el resfriado que tengo ahora. Entonces, fatal. ¿Y qué más? Ay, hoy estaba yo sobrealterado, así que me he tenido que coger la amatista. Que la amatista aporta calma y serenidad. Entonces ahora me estoy relajando, sí. Y bueno, hoy es miércoles, así que voy a aprovechar para grabar vídeos que tengo ahí pendientes para grabar, porque sí, chicos, ya voy a volver a grabar vídeos así de los normales, de explicando cosas sobre Finlandia. Y todavía me notaréis la voz así como un poco rara del resfriado. Y bueno, pues voy a grabar ese tipo de vídeos. También voy a seguir grabando vlogs, pero también voy a ir intercalando algunos vídeos así de los normales. Así que ese es el plan que tengo ahora para esta tarde. No hay, mi madre se han ido a las clases de acordeón y Luna está en el salón, así que tengo todo el cuarto para mí solo. Así que me voy a poner a grabar. Que ayer nada más que estuve escribiendo los guiones para el vídeo. Así que ya está. Y fuera de eso creo que no tengo nada que contaros. Ay, qué sueño. Mañana es jueves. Y pasado viernes y por fin se acaba la semana, por fin. Bueno, mejor creo que no voy a grabar nada porque con esta voz de resfriado creo que es mejor no grabar hoy. Ya será mañana. Así que hoy pues voy a pensar qué hacemos para para entretenernos un rato. A lo mejor vamos a dar un paseo o algo. Bueno, pues me he venido aquí al bosque a pasear. Me abrigo bien porque es que tengo mucho frío y mucha tos, así que pues hay que ir bien abrigaditos para no resfriarnos más. Mira qué bonito que está todo el bosque. Uy, estas flores que son. Son bonitas, ¿eh? Bueno, mirad qué bonito está el bosque. O sea, mirad qué bonito. Es que en persona se ve mucho más bonito que en el vídeo. Pero bueno. Mirad qué bonita están todas las plantitas aquí. Y si os fijáis, pues ya se están poniendo, o sea, mirad aquí, que se están poniendo amarillentes y todo. Yo he acabado de dar el paseito, he subido muchísimas cosas a Instagram, así que ir a verlas. Bueno, chicos, aquí estamos dando otra vez el paseito y todo, y mirad cómo estoy el paisaje. Hoy ya es 1 de septiembre, esta mañana os grabé algo, ¿no? Bueno, os cuento, esta mañana he tenido gimnasia y fuimos a dar un paseo, pero así, solos. Sin el profesor, fuimos hasta hacer un recorrido de unos 2.5 kilómetros más o menos, y luego volvimos y a la vuelta me tocó ver algo que no querría haber visto. Era un renito bebé muerto, que se lo habrían comido los lobos o algo así, porque estaba así como desmenuzado. Ay, ojalá nunca haber visto eso, pero mirar bonito el paisaje otoñal de septiembre. Ha sido llegar septiembre y han bajado las temperaturas un montón. Estamos como a 5 grados ahora mismo. No tengo frío porque pues estoy sudando un poco del movimiento con la bici, pero que si no estaría congelado. De hecho, me traigo guantes porque hoy en el paseito de ese que estaba diciendo se me estaban congelando los dedos y las orejas también. Así que pues ya hay que empezar a abrigarse bien. Mirad, chicos, estoy llegando ya a casa y estoy cogiendo porque a ver, cuando vas por la carretera, pues te incorporas al pueblo y pues hay dos caminos para llegar hasta nuestra casa. Entonces yo estoy cogiendo ahora otro, diferente, que es diferente que el que cojo los otros días. Entonces, mirad. Este está un poco más tranquilito, hay menos casas. Bueno, chicos, os voy a enseñar un poquito mi rutina de noche. Bueno, mira, he estado leyendo aquí un poquito. Ahí abajo está Luna en la cama. Ya está casi durmiendo. Y ahora pues me voy a poner a recoger un poquito la habitación para mañana pues tenerla ordenada. Si escucháis un ruido de fondo, es que Luna está viendo pues el móvil. Vale, y bueno, pues mirad. Vamos a recoger todo esto. El antifaz me lo voy a poner ahora. Bueno, chicos, son las 7:15. Ya me he preparado el desayuno, me he preparado mi bol de avena de siempre con... Esta vez le he echado así como un poco de azúcar y canela, pero poquito. Y un pan con paté y queso.
té verde de menta. Así que eso, mirad. Esta mañana me parece que hacía como 0 grados, menos 1. Así, por así. Aquí tengo el termómetro. Bueno, son las... Ahora son las 8 de la tarde casi. Y vamos a cenar pizza. Y ahora después os cuento qué tal ha ido el día de hoy. Mirad, hoy ha llovido un poco. Y ahora está bastante nublado. Y mirad, esta pizza es de base de tomate, queso, cebolla y pavo. Volviendo a tirar la basura. Aquí. Son casi las 10. Bueno, chicos, hoy ha sido viernes. Y bueno, a la primera hora tuve la asignatura esta acá con maderas y todo eso. Después tuve religión. Después tuve la comida, que hoy hemos comido salchichas con puré de patatas y ensalada. Después tuve matemáticas, después de esto química. Luego a última hora ya tuve inglés. Después llegamos a casa y estaba la amiga de Noah, porque Noah esta noche se ha ido a dormir a casa de su amiga. Y bueno, nosotros fuimos a la sauna, cenamos las pizzas y ya os grabé todo lo demás. Bueno, mañana es sábado. Así que nada, nos vemos mañana por la mañana, que yo ya me voy a dormir. Bueno chicos, buenos días. Hoy es sábado. Y mira, me levanto con estos pelos. Y bueno, yo siempre me tengo que peinar por las mañanas, así que da igual. Aquí está Luna. Y bueno, me voy a servir un poco de Wesley para desayunar. A ver. Y bueno, pues ahora voy a editar algunos vídeos y después vamos a ir a dar el paseito en bicicleta. Eso es lo que tengo pensado para hoy. Bueno, hoy es sábado y me encantan los fines de semana, básicamente porque puedo ir a dar el paseito en bicicleta, que doy siempre de 18 kilómetros, pero por la mañana, o sea, puedo ir, o sea, normal, a ver que viene un coche. A ver, que no me gusta estar en el móvil cuando vienen coches. Que bueno, y además de eso, hoy es la boda de mi tío, que creo que ya lo dijo por la mañana, pero bueno. Nosotros en principio íbamos a ir, pero bueno, al final no ha podido ser. Ay, qué pena. Entonces hoy estoy un poco triste, pero bueno. Ay, no pasa nada. Y ¿qué más? Pues eso. Ya se me ha pasado casi el resfriado completo, o sea, es que he estado toda esta semana resfriado y es que me ha fastidiado bastante porque es que no he podido ir apenas con la bicicleta. Y es ahí lo que me gusta a mí, moverme y hacer ejercicio. Y bueno, ya que esta semana pues no he podido, pues a ver si la semana que viene puedo un poco más, porque a ver, se viene una semana que voy a estar bastante ocupado, básicamente por la mudanza y eso que os dije. Que nos vamos a mudar. Esperaros un momento que ponga bien la bici. Ahora. Que voy a estar bastante ocupado estas semanas que se vienen por la mudanza, que nos vamos a mudar. Entonces, no sé si voy a poder estar yendo en bici todos los días, como a mí me gusta, pero bueno, lo vamos a intentar. Y además que la semana que viene, no, la siguiente, tengo demasiadas excursiones con el colegio. O sea, la semana... Os voy a explicar mi agenda en las próximas dos semanas. El lunes de la semana que viene, o sea, pasado mañana, en gimnasia vamos a hacer... ¿Cómo se llama? El lunes en gimnasia a primera hora vamos a hacer CrossFit. Entonces, pues eso es bastante. Luego, la semana que viene, pues seguramente, todavía no tenemos pensado, pero el miércoles van a firmar mis padres. A ver, que se había cortado el vídeo y estaba yo aquí hablando solo. Ahora lo tengo que repetir otra vez. Que el miércoles... han quedado mis padres para firmar para el contrato de la casa, que nos van a... el contrato va a empezar en octubre, porque nos darán la casa un poquito antes. Luego que he visto ahí algo que parecía un oso, pero no era. Luego el lunes tengo a primera hora, no, esto sí lo he dicho, CrossFit. Lo del CrossFit sí lo he dicho. Es que, os lo digo, es que se me ha acabado el espacio en el móvil y pues no he podido grabar. Se me ha cortado el vídeo en medio de cuando yo estaba hablando. Entonces
La semana siguiente, el lunes o el martes, tenemos una excursión porque este curso tenemos un proyecto de arte que tenemos que ir a ver un teatro a la ciudad, o sea, a Rovaniemi, que está a 20 kilómetros de aquí. Porque aquí en nuestro pueblo pues no hay anfiteatros para poder ver el espectáculo. Y es como que tenemos que puntuar el teatro. O sea, vamos a ser como los jurados que vamos a puntuar el teatro. Y luego en primavera, o sea, en el curso ya de primavera, pues tenemos que ir a Helsinki. Vamos a coger un vuelo y volvemos por la tarde. O sea, vamos por la mañana a Helsinki y volvemos por la tarde para la segunda parte de este teatro. Luego, al día siguiente, o sea, no, luego el jueves de dentro de dos semanas, vamos a ir a la piscina municipal de Rovaniemi a hacer natación en la clase de gimnasia. Porque bueno, aquí en nuestro gimnasio, en nuestro pequeño colegio, no tenemos piscina. Así que tenemos que ir a la ciudad. Y eso lo vamos a hacer el jueves. Y luego el viernes, al día siguiente de la piscina, en dos semanas, aquí en Finlandia hacen como una cosa que los niños, pues, como digamos, hacen pequeños trabajos y el dinero que se gane con eso, pues, se dona. Entonces tenemos que estar ese día trabajando. Bueno, esto lo explicaré más adelante porque es un tema interesante, ¿vale? Y bueno, ese día básicamente no tenemos colegio. Así que yo supongo que ese fin de semana estaremos haciendo la mudanza. Aunque es que todavía no tenemos información de cuándo nos van a dar la casa. Lo único que tenemos planeado es que el miércoles van a firmar el contrato. Y lo que estoy haciendo yo ahora mismo en el presente es dar el paseíto en bicicleta y a la vuelta tengo que ir al súper porque los sábados hacemos el día de las chuches, el único día de la semana que se puede comer así golosinas, chocolate y esas cosas. Entonces voy a comprar las mías. Mirad que hay aquí las vaquitas. Y vamos a seguir que ya se nos hace tarde y tenemos que llegar para comer. Es que en los vídeos no se nota, pero es que no sabéis lo que ha cambiado el paisaje este en dos semanas. O sea, han puesto todas las hojas súper más oscuras. O sea, no sé. Bueno, chicos, ya estamos en casita. Claro, Frida, ha ido a un concierto de Chanel. Ayer hubo un concierto. Mirad, chicos, os voy a enseñar lo que me compré de chuche. Me he comprado esta chocolatina de sirope de maple. O sea, de sirope de maple, sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto en español? En finlandés es maple. Pero en español es de esto de Canadá, de arce, sirope de arce. Después, finlandés arce no es... Maple. Esto es un chocolate daim de limón. Me cuesta la cantidad que y esto es otra cosa, igual que la... son de la misma marca. Pero este de canela. Y ahora, tengo pasta, macarrones, al horno. Bueno, esta vez son a la sartén, pero realmente son al horno. ¿Y una comilla? Un té helado. No es Nesty, es té helado. Bueno, ahora vamos a cenar aquí viendo una peli. Ahora. Mira qué bonito. Bueno, chicos, buenos días. Hoy es domingo. Hoy ya por la tarde ya se acabará este vlog. Y mirad, hoy he estado limpiando toda la casa y mirad, justo ahora acabo de recoger la cocina. Y ahora me estoy preparando aquí una comidita que las niñas ya habían comido antes porque pues tenían hambre. Ahora mismo son las 3, o sea, a mí me parece que es súper tarde ya. Pues porque he estado haciendo un montón de cosas esta mañana, pero bueno. Todavía son las 3, así que todavía tengo toda la tarde por delante. ¿Y qué más? Pues nada, pues eso es lo que quería decir. Mirad, me he preparado aquí, bueno, me he calentado porque ya está lista, una sopa de salchichas. A ver si se enfría un poco porque está hirviendo. Y bueno, pues, ¿qué más? Tengo que decir nada. Bueno, chicos, me estoy pensando qué hacer porque no tengo nada que hacer. Y además me duele un poco la cabeza porque, bueno, ahora se está acercando Mercurio retrógrado y eso. En la task list, pues es que no me queda casi nada ya. Así que yo creo que vamos a empezar a planear un poco la semana que viene, aunque ya lo tengo aquí casi todo. A ver, vamos a apuntar para el miércoles lo que os dije ayer, lo de firmar. A ver, ¿cómo lo ponemos? Firmar.
Y es que ya todo lo demás lo tengo. Vamos a tachar esto. Martes tengo que entregar lo de lengua. Ah, me queda por editar un vídeo y puedo empezar a planear el siguiente. A ver. También podemos planear, o sea, editar el blog este. Tenemos varias cositas que hacer en verdad, ¿eh? Así que nos la vamos a apuntar. Y vamos tachando, vamos a cambiar la regla que siempre lo uso como portapáginas. Y también tenemos que irnos a dar el paseito, que no sé si voy a ir, a mí me apetece, pero no sé. Ir un poco más tardecito, que es que todavía son las 4. Y no sé, me da como las vibes de que son las 7 o las 8 de la tarde. Entonces, a ver, vamos a apuntar la task list de la semana que viene. A ver si la semana que viene ya nos curamos al 100% porque es que todavía tengo un poquillo de mocos. Pero nada, entonces a ver si la semana que viene ya estamos al 100% bien. Y eso, a ver, task list. Y apuntamos el blog de esta semana, que lo tengo que editar. Blog, editar. Por ahí detrás vendrá, ¿no? Ahora. Y también blog, publicar. Blog, publicar. ¿Y qué más? Terminar, es que no sé, ¿qué más hacemos la semana que viene? Vas a tocar el acordeón en el salón, ¿vale? Y luego, pues eso, pues ya está.